Evangelio de julio 12, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevara nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una parte de la primera y la segunda lectura. De la primera es el profeta Amós. Amasías, sacerdote de Betel, le dijo a Amós, «Vete de aquí, visionario, huye al país de Judá, gánate allá el pan profetizando. No vuelvas a profetizar en Betel, es santuario del rey y templo del rey». Respondió Amós, «Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel». Y también de la carta de Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor. Y determinó que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido. Por Cristo, por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Por Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, que fuéramos una alabanza continua de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Muy bien. Vemos precisamente el comentario del profeta Amós, cómo este sacerdote de la casa de Dios le dice, corre al profeta que viene enviado por Dios. Y la justificación es que aquí es el santuario del rey y el templo del reino, mas no de Dios. Qué soberbia tan grande de Amasías, y no solamente de él, sino de muchos de nosotros. Cuando en nuestra vida proclamamos que es nuestra vida y no la vida y santuario de Dios. Aunque Dios quiere hablarnos, nosotros somos un pueblo rebelde que pretende vivir de espaldas a Dios. Nos lo aclara perfectamente Pablo. Bendice a nuestro Padre Dios. Y luego dice, nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables por amor. Por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Dios nos hizo a todos nosotros, a todos sus hijos, para estar con Él siempre. Mas no por interés, sino por obediencia y por amor, como nos muestra Jesús, que en el Evangelio de San Juan dice, es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y lo obedezco. Y eso es precisamente lo que vemos en el Evangelio el día de hoy. Jesús envía a los doce, a los apóstoles, a las doce piedras que representan la casa de Israel, las doce tribus, la totalidad, de dos en dos, para que se acompañen uno con otro y se apoyen, con poder sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades. Que no llevaran nada, ¿por qué? Ni pan, ni mochila, ni dinero, sino un bastón, sandalias y una sola túnica, lo que llevaban puesto. Porque la misión no se hace por medios humanos, por más que escuchemos en nuestra diócesis, en nuestra parroquia, en nuestro decanato, nos hace falta recursos, nos hace falta dinero, quisiéramos tener unas lonas, quisiéramos tener trípticos. No es así como el Señor manda a sus discípulos.
los manda sin dinero. Los manda únicamente con la fuerza de su palabra y de su espíritu, porque así es como se muestra la acción de Dios. Por eso la evangelización se tiene que dar de persona a persona, de corazón a corazón. Como decía aquel precisamente beato cardenal Newman, cor ad cor loquitur. El corazón le habla al corazón. Un corazón encendido en el amor de Dios que puede hablar a otra persona que lo espera, que se abre. Cuando entren en una casa, quédense en ella. Si no los reciben, sacúdanse el polvo de los pies como advertencia. Y fueron a predicar la conversión. Shub, dice la palabra hebrea, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. ¿Qué va a querer nuestro Padre? Sino que volteemos a buscar su rostro, que volteemos a buscarlo con humildad, con sinceridad. El mercenario no puede quedarse a vivir en la casa de Dios, porque no es hijo. El que tiene un interés mezquino no puede quedarse a vivir. El esclavo tampoco puede quedarse a vivir, sino solo el hijo. Nos lo ha hecho el propio Dios, hijo encarnado, Jesús de Nazaret, uno y el mismo, verdadero hombre y verdadero Dios. El esclavo no se puede quedar en la casa, el hijo sí, permanece para siempre. Es solamente a través de la conversión, cuando nosotros aceptamos este don maravilloso de Dios, que es la existencia. Y no la existencia para vivir 80 años, un año o 20. Una existencia eterna, porque el amor de nuestro Padre es eterno. No lo rechacemos, hermanos. Fíjense el amor. Hemos dicho en el Salmo, muéstranos, Señor, tu misericordia. Y Dios, a través del profeta Isaías, lo repitió varias veces, particularmente en el capítulo 48. Hayom Yeshua, el día de la salvación, el día de Jesús. Ahora es el día de la salvación. Ahora es el día del Señor. Hoy, vuélvete y búscalo. ¿Qué te espanta? La enfermedad, Él te va a curar. El demonio, Él lo alejará de ti. ¿Qué más? ¿Qué te puede alejar de Dios? Lo único que ocupas es ser humilde y dejar que el amor de Dios te toque. Hermanos, abramos nuestro corazón a este amor infinito y roguemos también con fe por todos los hermanos que cierran sus corazones para que el amor de Dios los toque y sean capaces de abrirse a este amor que trae la salud y la vida eterna. Dios les bendiga, hermanos.